Los sectores que viven del día a día, el que vive del día a día, observa esta realidad con otros ojos, muy diferente a lo que por allí los gobiernos toman como medidas. Pero tenerlos en cuenta significa pensar en el futuro inmediato, ¿no? En mañana o pasado, ¿cómo van a hacer todas estas personas para conseguir el pan de todos los días? Dentro de estas asociaciones están las OMAS, que son un grupo de mujeres que trabajan aquí en la ciudad de Córdoba, y quisimos consultarlas para saber cómo están resolviendo la situación. Es muy complicado porque, bueno, sin ir más lejos, están las mamás buscando el módulo PAICOR, que es la caja que da el gobierno con los alimentos, porque se hace muy difícil el acceso a los alimentos, puesto que muchos papás no tienen trabajo en blanco, de los que vivimos acá en el Camino de la Chacra, y bueno, vivimos al día a día. En el caso mío también, yo tengo un mini kiosquito y vivo el día a día y no podemos salir a vender tampoco y no podemos ir a comprar las cosas. Así que bueno, estamos complicados. Se está viviendo el día a día y se ve mucho la necesidad, más en esta zona. Desde la Asociación Civil Las Omas advierten que es grave la situación alimentaria de cientos de familias, ya que a las carencias habituales ahora se suman las restricciones por el aislamiento obligatorio. Más complicado por el momento es lo alimentario, sí. Actualmente están recibiendo muchísimos llamados el grupo de apoyo de las OMAS, de la comisión, pidiendo asistencialismo en todo lo que es el tema de alimentos. ¿Alcanza lo que se ha dispuesto del gobierno provincial ampliando las tarjetas alimentarias o del gobierno nacional? Es complicado, no alcanza, porque a veces el beneficio es por un solo niño, pero hay familias que tienen más de un niño y está complicado. Incluso el acceso también a los artículos de limpieza, de higiene, se dificulta mucho, puesto que es una tarjeta que es solo para comprar a nivel nacional, solo artículos que son comestibles, entonces no tienen acceso esas mamás a todo lo que es artículo de limpieza, higiene. Que hoy son indispensables, ¿no? Es indispensable. El módulo que están entregando ahora, ¿a quiénes abarca? ¿Niños de primaria? Niños de primaria, secundaria y jardín, beneficiarios del programa PAICOR. ¿Cómo está compuesto ese módulo? Son alimentos básicos, supuestamente para 2 semanas. Y por lo que ustedes alcanzan a ver de los que ya salieron, que lo retiraron, ¿alcanza para 2 semanas? No, en teoría no, porque a veces hay niños que necesitan el alimento y no están dentro del programa. Solo abarca a niños en la edad escolar. Muchas veces es toda la familia la que va a recurrir a ese módulo. Exactamente, toda la familia come con ese módulo y a veces hay niños que son más chicos, que no están dentro de la edad escolar y no los beneficia el módulo.